Ahora aquí voy a trabajar, ¿dónde yo pongo el tee cuando voy a trabajar bola afuera? ¿Okay? Cuando trabajo la bola afuera, yo trato de ponerlo detrás de mi pie de al frente, cuando yo hago el paso. ¿Okay? Cuando hago el paso, yo lo pongo atrás porque yo me quiero quedar atrás. Si yo lo pongo muy adelante, me voy a ir adelante. So, en el juego se va a traducir muy mal. Entonces ya yo estoy con bola, con el tee aquí adelante. Esto es lo que no, mayormente pasa. Te vas para adelante porque quieres a tratar de alcanzarla. Que pasa en los juegos, que hay profesionales que le dan la bola adelante así, descolgado al frente, en la bola, a bola afuera, pasa. Pero no estoy buscando a alguien que lo está haciendo y se está ajustando para un picheo así. Yo estoy buscando a alguien que sea consistente y que me va a ayudar a mí a ser más consistente. Sabrá Dios más que esos que están en grandes ligas, porque están yendo para adelante para sacar la bola afuera, están tratando de buscarla en vez de quedarse atrás y girar a tiempo, en vez de dejarla llegar, ¿verdad? Aquí yo practico esto, la mecánica no se me daña, porque yo me voy a quedar atrás. Aquí, cuando la dejo atrás, tengo, primero, me quedo atrás porque quiero darle esa bola, ¿verdad? Y segundo, el bate entra por la temprano en la zona, por atrás. No puedo brincar para adelante y darle esta bola porque le voy a dar aquí. Entonces estoy, la voy a botar para allá o qué sé yo, va a ser un bombito. Tengo que quedarme atrás y de ahí le doy con la cadera para allá o la pierna girando, empezando a girar para allá y el bate hacia atrás de la bola. Y ahí le doy esa bola ya. Entonces, lo que pasa ahí, ya la mecánica mía es estar diciéndole, mi mente y mi cuerpo está reaccionando bola afuera, quedarme atrás, dejarla llegar. Entonces, lo bueno es que si te quedas atrás, con la bola afuera, ¿qué va a pasar con la bola adentro? Ya yo estoy atrás. Entonces, ahora lo que hago con la bola adentro, yo me quedo atrás y le doy. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando me tiren un cambio afuera? Ya yo estoy atrás. Cuando me tiene un cambio afuera, yo me quedo atrás y aquí tengo poder. Aquí no tengo poder. Aquí yo lo que vas a ver es esto. ¿Entiendes? So, trabajen, quedarse atrás, entrarle el bate en la zona temprano y ya. Eso es lo que tiene que trabajar. No hagan esto acá al frente porque te va a hacer brincar en la cadera de adelante. Quédate atrás. Ahí, lo pone. Estamos. Okay. Si estoy tarde, ¿qué va a pasar? No importa, le voy a dar la bola. Si estoy tarde, mira todo lo que trabaja. El bate entra por la zona temprano. Y si estoy tarde, ¿entiendes? Pero más tarde vas a estar si brinca. O vas a estar descolgado si te tiran un cambio. ¿Entiendes? Y vas a tener. Ya para allá. Vas a tener muchos diferentes swings para diferentes picheos. Mucho para pensar. Y eso no es lo menos que tú quieres. Tú quieres ir ahí y darle a la bola. So, espero que trabajen en eso. Espero que esto les haya ayudado. Quédense en la pierna atrás, mi gente. Van a tener más. Van a poder reaccionar a más picheo, van a tener más fuerza y más consistencia. Todo. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Y gracias por todos los suscriptores y por los comentarios. Estoy leyendo, lo estoy tratando para poder contestarle todas sus preguntas, ¿ok? Todo. Y nos vemos.